But we can run from Elysium and let it burn, let it burn. You've gotta know that nothing lasts forever. Hola, ¿qué tal, parceritos y parceritas? Bueno, el día de hoy tenemos algo pensado, que es ir a probar las diferentes salas de cine que hay en Chipichape. Por ejemplo, el día de hoy estoy camino a Chipichape. Vamos a ver cómo son estas salas de cine en general y cuál es la experiencia que nos puede brindar una sala de cine así. Por ejemplo, aquí estoy al lado de un restaurante de aquí de Cali, de sushi, y pues me encontré esto. Es peculiar hoy en día, parceritos y parceritas, encontrar estas patinetas aquí en la ciudad de Cali. Y pues, ¿a quién le interesaría un video en estas peculiares patinetas? Pues dele like, que pues muy pronto vendrán cosas nuevas. He dejado un poquito olvidado el canal, pero ya prontamente volveremos con las temáticas, con los videos extremos. Solamente les pido mucho apoyo al canal, parceros, para que sigamos creciendo. Ya somos 200 suscriptores y vamos por más. Vamos por más porque Dios está con nosotros, parceros. Entonces, estamos aquí, unos paisajes muy bonitos. Y sí, bueno, parceritos, entonces vamos a teletransportarnos más adelante. Bueno, parceritos, ya estamos camino aquí a Chipichape. Y bueno, o sea, ya estamos a unos metros. Vamos a entrar a las salas de cine. Ya estamos aquí en camino. Y bueno, vamos a teletransportarnos a la sala de cine, parceros. Ya casi, ya estoy emocionado. Quiero ver una super película, parceros. ¿Y saben cuál película nos vamos a ver hoy? ¡Adivinen! All we give up, but honestly, you've gotta know that this ain't living, but we could run. Así es, parceritos, vamos a vernos. ¿Cómo se llama? Vamos a vernos la película más esperada de todos estos meses. Casi que no me la veo, parceros. Es que esas boleterías de esa película son full siempre, parceritos. Pero pues ya estamos aquí. Vamos a ver pues las diferentes salas y yo creo que nos la veremos en mega sala, porque 3 horas y están en la 4 y no poder comer, o sea, no aguanta, parceros. Entonces, mucho mejor estar en una sala cómoda, que uno pueda comer sus 3 horitas ahí relajado. Y sí, parceros, estamos ya aquí en la taquilla. Y bueno, vamos a ver qué esperan esta aventura, parceros. Parceros, se vienen grandes aventuras, se vienen aventuras en paintball, se vienen aventuras en cosas que, mejor dicho, van a flipar. Se vienen viajes, parceros, entonces estén al tanto del canal, que se vienen cosas grandes, parceros. Ustedes saben que es una película de 3 horas, entonces ustedes saben, parceros, hay que estar cómodos y alegres a la hora de sentarme 3 horas en una pinche silla. Pero bueno, entonces pues sí, les voy a mostrar un poco de la infraestructura de Chipichape, pues al que le interese ir aquí. Es un centro comercial muy reconocido aquí en Cali. Anteriormente era una ferrovía y pues fue transformada. Y entonces pues el tren quedó ahí, ¿no? Y
Antes estaba en la parte de afuera de Chipichape y ahora lo pusieron aquí en los comoderos. Aquí podemos evidenciar un poquito del tren. Y sí, parceros, yo creo que sí les traeré esa idea de como de entrar a una sala, luego entrar a otra y luego entrar a otra y compararlas entre sí a ver qué tal, parceros. Bueno, parceritos, estamos aquí. Vean todo lo que compramos para cine, parceritos. ¿Será que nos dejan entrar todo esto? Averígüenlo, parceros. Parceritos, bueno, esto se convirtió en un video de probando salas de cine a cómo hacer una caleta para entrar a cine. Aquí tengo los poderes y bueno, parceros, ya casi empieza nuestra función. Estamos a muy poco de entrar a la multisala. La verdad no sé si divida en partes, como ya os dije anteriormente, pero vamos a ver qué nos trae esta aventura. Mientras tanto yo voy a estar aquí empacando mi caleta. Y vamos a ver, parceros. Mejor dicho, 3 horas ahí. Tengo que comer algo sí o sí, parceros. Entonces ahora nos vemos. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. ¿Qué dicen, parceros? Aquí estamos con otra caletilla. Estamos listos, parceros, para estar 3 horas ahí sentado viéndonos esa super película. O sea, yo tengo una gran expectativa de esa película. Ojalá no me decepcione, parceros. Igual la gente me ha dicho que es muy buena, pero no sé, parceros. O sea, yo necesito saber cómo va a ser esa película, porque ya me han dicho muchos spoilers. Y estoy mamado de los spoilers, así que me la va a ir hoy mismo y me va a encaletar con comida. Dale like, parcerito, si te gusta engordar en el cine. Y ahí vamos, parceros. Bueno, parceritos, ya estamos aquí con la cena. Bueno, parceros, ya me voy para la sala con mi buffet. Uy, parce, yo no sé. Yo creo que tengo que dejar de comer tanta comida chatarra, pero bueno. Yo creo que algún día cambiaré, parceros. Y bueno, hay una peculiaridad aquí en el cine en general. Hay 3 salas, ¿no? Está la 2D, pues la normalita. Está la mega sala, que ahí es donde vamos a entrar el día de hoy, parceros. Está la 4D, que esa tiene pues una peculiaridad. La mega sala en específico tiene que... por ejemplo, es una calidad de sonido mucho más alta, la luz es mucho más alta porque es una pantalla más grande y con más efectos. Yo por ejemplo me la voy a ver en 3D, pero pues te la puedes ver en 2D también. La 4D, pues las sillas se mueven, o sea que ahí no puedes comer. Y pues la verdad, 3 horas no me voy a estar moviendo todo el tiempo, parceros, o sea, no me va a estar moviendo todo el tiempo 3 horas. Entonces decidí vérmela en la megasala en 3D. Bueno, parceros, vamos a ver qué tal esta experiencia. Y no, pues dentro de la sala, pues la verdad no me dejan grabar mucho. Entonces pues vamos a ver qué tal la aventura y ahí nos vemos, parceros, en la sala. Increíble destino. Bueno, parcerito, aprovecha nuestros vuelos directos desde Colombia. Llegamos a todos los continentes. A donde quieras ir, Air Canada te lleva. Se
pues sí. Aquí estaremos 4 horas disfrutando la peli. No tiene pues nada como muy especial aquí. Simplemente que las sillas son como más amplias y qué más, son más amplias y aparte de ser más amplias se escucha un mejor sonido y una mejor calidad de la pantalla. Bueno, parceros, entonces nada, todo bien. Pero luego decidí verlo como la cura. 18 meses trabajando con rayos gamma. Uní la mente y la fuerza en un Hulk. Ahora mírame. Con ropa. Lo mejor de ambos mundos. Yo soy inevitable. Parceritos y parceritas, ya estamos aquí, ya se acabó la película, prácticamente una película maravillosa, se la recomiendo mucho, parceros, que vengan al cine. O sea, grandes sentimientos encontrados, lloré, me dio felicidad, tristeza, mejor angustia, y pues parceros, los invito, vean a verse Avengers. Pero eso sí, les recomiendo una sala como esta, así cómoda, porque es verdaderamente muy extensa la película, es como 3 horas aquí sentado, parceros. Pero bueno, pues ya prácticamente todo el mundo se fue. Eso denota que no son fans de Marvel, porque Marvel al final de los créditos siempre hay como un fragmento de la siguiente película. Pues aquí estamos esperando el fragmento de que viene después de los créditos. Entonces estoy esperando aquí. Ya prácticamente todo el mundo se fue, parceros. Solo se quedaron los fans verdaderos de Marvel. Y bueno, aquí estamos esperando, ok, parceros. Entonces ahora grabo el camino de regreso y nos veremos ahorita, parceros. No lo grabaré porque no quiero hacer spoilers. Y pues, para los que no han visto una mega sala, pues es así. Es muy bonita, parceros, les recomiendo. Vengan aquí a Cine Colombia, un maravilloso lugar donde te puedes distraer. Ir a cine es una experiencia muy áspera, parceros. Y pues es una experiencia que no muchos nos damos el lujo. Día a día, las responsabilidades y las cosas, a lo mejor descuidamos un poco el ir a cine, pero es bueno, parceros. Es bueno para distraer un poco la mente. Como pueden ver, las sillas son así. Son cómodas, parceros, la verdad. Son cómodas. Y bueno, aquí estamos y esperando el fragmento. Ok, entonces ahora nos vemos, parceros. Parceros, no puedo creerlo, o sea, aquí no dieron nada al final, o sea, parceros, o sea, estoy realmente decepcionado. Aquí estoy recogiendo mi basura porque pues no hay que ser cochinos, pero pues, o sea, no puedo creerlo que no dieran nada al final. Sí, en las películas de Marvel siempre hay ese fragmento que lo deja uno con la intriga, pero pues perdí mi tiempo, parceros. Igualmente les recomiendo la película, muy buena. La verdad, de 1 al 10 le doy un 9. Un 9, parceritos. Y bueno, parceros, pues ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, parceros? Ah, bueno, primero esta vez. Gracias. Gracias. Ya nos vamos para nuestro hogar, parceros. No sé si pues vaya más veces al cine como para complementar
y para mostrarles ya, parceros, las otras salas, para que sepan, pues, o sea, porque así como que no tiene mucho sentido subirlo, así que de pronto este video continúe, tenga una segunda, tercera parte, tanto en una sala de cine normal como en una sala de cine 4D. Quién sabe, parceros. Pero por hoy esta aventura se acaba, parceros. Un gusto, pues, volver. Igualmente, esto fue un video como así de regreso, porque pues no había grabado nada, parceros, y quería grabar algo. Los tenía olvidado, pero ya volví, parceros. Ya volví y se viene algo grande, se vienen proyectos grandes, parceritos. Ya casi vamos subiendo de suscriptores día a día. Les agradezco a todos por el apoyo, a todos. Dios les pague por ese apoyo y bendiciones para todos, parceros. Me despido. Hello.